back from the dead. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Así es, aquí seguimos firme y con la mejor actitud aportando a la comunidad dronera. Y en esta oportunidad venimos con un video bastante interesante que lo más probable no, estoy seguro que en algún momento lo va a sacar de aprieto. Aprietos como el que estuve cuando me tocó aterrizar de manera extraordinaria el Mavic Air 2 en medio del río Atrato y me tocó hacer un apagado de emergencia. Algunos me preguntaban, Hatu, ese apagado, ¿cómo se hace? Y veo que hay algunas dudas. Es por eso que en esta oportunidad, de manera práctica y con un par de detalles que le puedan servir para dominar esto cuando así usted lo requiera, nos encontramos con tres marcas representadas aquí. DJI, que esto aplica para cualquier dron DJI. Por acá nos encontramos con Autel Roboti, en este caso el Evo 2. Y por acá el Fimi, ¿sí? El Fimi X8 SE. Y vamos a hacer un ejercicio muy práctico, muy dinámico, donde vamos a practicar paso a paso el apagado de emergencia en cada uno de estos tres drones, ya que hay duda de que sea funcional en el Evo 2 y en el Fimi. En los DJI siempre va a funcionar, eso sí, que sea un movimiento rápido, si no se puede quedar allí la hélice encendida. Ya vamos a entrar en detalle, pero en qué circunstancia usted puede utilizar tal vez esto que le vamos a mostrar en esta oportunidad. Cuando usted va en un barco o por X o Y motivo el dron no está funcionando o se va hacia un lado, las veces que a mí me ha tocado utilizarlo ha sido porque tal vez el dron se empezó a inclinar rápidamente hacia una pared y lo tomé y lo apagué. O el último caso que observaron en el bote, ya que al ir un poco en movimiento no puedo esperar que él baje firme, sino que lo tengo que tomar y apagar. O cualquier otra circunstancia parecida, se va a ir para ante unas personas y podemos tenerlos rápidamente con la mano o simplemente el mando no responde y también tenemos el dron al alcance. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar de menos a más en los drones representados y en este caso con el Mini 2, y esto es funcional, como ya dije, con los demás drones de DJI. Así que vamos allá. Una prueba en caliente y se acaba de desconectar el Mini 2. Qué problema con esta vaina, man. Ahí ya es que volvió. Y estamos con la última versión de firmware, la 0100, y en el control 1200, y este es el control de mi Mavic Air 2. Pero bueno, vamos a salir rápido a perderle tiempo a esto. No se puede despegar, reinicia la aeronave y DJI Fly. Miren pues. Vamos a mostrarle aquí rápidamente grabando la pantalla. Son cosas de la vida real, están sucediendo, así que las muestro. Dice no se puede despegar. Y si toco, dice reiniciar la aeronave y DJI Fly. Primera vez en la vida que me sale este mensaje, la verdad. Y pues bueno. ¿No lo apagaste? Y se estaba demorando para apagar.
Muy bien, queridos amigos, como pueden notar, la verdad es que el Mini 2 venía trabajando bastante bien después que había empezado a utilizar el control del Mavic Air 2 y la versión de firmware anterior, y lo pudieron notar, todo excelente, volé en ciudad, en las montañas, todo muy bien. Pero después de que actualicé, otra vez volví al problema. Como están observando, tengo el firmware 0.100, pienso quitárselo, así que por ese motivo y al ver que no daba, decidí pasar al FIMI y el Evo 2. Terminé estas dos pruebas. Ya cuando me iba a ir, que estaba bastante oscuro, quise intentar una vez. Y bueno, el Mini 2 allí con el tono normal. Y alcancé a avanzar en la prueba un 70%. Pero por el orden de la explicación, ese intento del Mini 2 entonces va a pasar a la última prueba como tal. FIMI X8 SE2020. Ahí ya está listo. Vamos a esperar que se conecte un buen número de satélites y vamos a arrancar. Un detalle antes de pasar a la prueba. Recuerden que otro apagado de emergencia es cuando en el control yo hago el cruce de los mandos. Ya había explicado eso en otro video, pero en este caso es que no tenemos acceso al mando, o el mando tiene problemas, o en su efecto estamos en una plataforma o superficie que se mueve como lo es un barco, que fue la última situación que ustedes presenciaron. Entonces, primer consejo: cero nervios. Si usted tiene miedo, no lo haga, porque esto, aunque se ve sencillo, tiene que ser un movimiento rápido y seguro. No hay tiempo para dudar, ¿sí? Dos, siempre trate de tomar el dron de espalda, es decir, que la parte trasera del dron esté hacia usted, a la altura más o menos del hombro, para yo poderlo tomar por debajo, teniendo cuidado que los dedos no vayan a quedar arriba, para que las hélices no le vayan a salir maltratando o hasta cortando, ¿sí? Segundo, cualquier dron al usted tomarlo se va a acelerar, lo que quiere decir que el ruido puede asustarlo si usted no es consciente de que el dron va a aumentar su potencia, pero usted debe sujetarlo fuerte y girar. Así que con estas pequeñas pautas vamos a pasar a hacerlo con el FIMI. Muy bien, tocó aquí cambiar la configuración de la cámara, que ya son las 6 y pico y ya no me veía. Pero bien, un pequeño detalle con el FIMI. Como acaban de notar, sí apaga cuando lo giramos totalmente. Sí, normalmente uno diría un giro de ¿qué? De 75 grados aproximadamente. Pues en este caso, para ir a la fija, literalmente coloque el dron boca abajo. Se va a demorar un poquito más que los DJI, ¿sí? Por eso notaron, mirando la repetición, que lo tengo allí y aún los motores están girando, pero al mantenerse allí, automáticamente los motores se van a detener. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con el Autel Evo 2, y este es un dron que, una vez les digo, este es otro nivel. Ese dron tiene una fuerza y una potencia, y los que puedan tener este modelo deben de ser mucho más seguros y tomar firme este dron, porque este dron tira, o sea, tiene mucha potencia, y quien lo maneja me entiende, o quien lo llegue a probar. Así que vamos a pasar con el Autel Evo 2. Muy bien, en este caso vamos a utilizar la bondad o el plus para avanzar rápido en la prueba de la pantalla incorporada del Autel Evo 2. Como pueden ver, trae una pantalla OLED de 3 pulgadas y aquí
podemos visualizar cuando nos quede el dispositivo. Entonces vamos a proceder a despegar. Muy bien, como les dije, este es un dron mucho más potente, tiene motores más grandes y tira mucho más fuerte cuando usted lo sujeta. Así que el movimiento también debe ser seguro en todo momento, ¿sí? Alejate un poquito más. ¿Listo? Si me demoro, los sensores van a hacer que el dron suba, así que tiene que ser un movimiento rápido y fugaz. Ok. ¿Notaron cómo se apagó? Vamos a hacer una repetición más, porque este hace un movimiento mucho más agresivo y me voy a demorar un poco en girarlo para que ustedes vean cómo se va a aumentar la potencia, y es allí donde muchos pueden tener miedo. Y si en ese momento usted lo suelta, pues puede terminar cortado o el dron va a hacer un movimiento rápido y fugaz por estabilizarse, y eso lo debe tener presente. Así que una vez más, pero en este caso dejando que él me haga fuerza para que ustedes observen. Presten mucha atención a la forma como va a despegar el Autel Evo 2. Esto es por lo que mencionaba, que no es bueno estar apagando el equipo de esta manera, solamente, como dice el título, para emergencia. Muy bien. Otro dato, y es que este apagado simplemente hay que hacerlo cuando sea necesario. Esto no es para cogerlo por deporte, ¿sí? Porque esto hace que la IMU se descalibre y a mí la misma vez está forzando los motores. Así que lo hacemos por esta vez y creo que allí ya quedaría perfectamente claro el ejercicio. Entonces miren lo que pasa cuando lo sujeto y no lo volteo totalmente. Eso queda mal. Pero igual ahí se vio la fuerza. Bueno, se vio la fuerza, pero este literalmente apagó en esta posición. Un DJI en esta posición no apaga, sino que se me acelera. En este caso, pues acabamos de ver que con el Autel Evo 2 definitivamente sí apaga. Bueno, después de lo que ustedes observaron y haber hecho ya las dos pruebas, volví a intentar y bueno, ahí el señor Mini 2 le dio la gana de conectar y estabilizarse, ¿sí? Entonces, con el DJI o el Mini 2, igual es pequeño, pero merece el respeto, ¿sí? Porque esto no es un juego. Si usted hace mal esto, va a terminar lastimado o algo por el estilo. Entonces, la misma dinámica. ¿Cómo? Si me demoro, eso es lo que pasa, los sensores hacia arriba. Así que tiene que ser un movimiento rápido y seguro. Lo que decía, si no lo giro totalmente, esto es lo que va a pasar. Y si yo lo llego a soltar ahí, ya se van a imaginar para dónde va a salir. Así que el movimiento es... y no quiere apagar. Pero miren, me tocó sostenerlo un buen tiempo. ¿Sí? Es por eso que usted debe tener perfectamente claro que a la hora de hacer este giro, si el dron se acelera y no apaga, usted tiene que estar seguro allí y girarlo totalmente boca abajo, porque eso va a hacer que la programación que tiene la IMU principal, los sensores y todo eso, sí o sí detengan los motores, para que no se vaya a asustar si los primeros 1 o 2 segundos usted ve que los motores simplemente no apagan. Así que valió la pena hacer el intento extra con el Mini 2, porque normalmente los DJI a 75 grados apagaría, ¿sí? Así que una vez más,
Bueno, ahí queda el ejercicio del Minio, porque la verdad que ya me tiene piedro con esa desconectadera. Ahí se volvió a desconectar y así fue apenas íbamos a empezar la prueba. Bien, espero que este video les sea útil. Es información que, si bien la idea es no utilizarla al mínimo, el día que necesite de esta información de cómo poder apagar el equipo, si el mando no responde, como me pasó después de la actualización con el Mavic Air 2 y el Smart Controller, ya sabe cómo puede apagar este equipo. Esto puede salvarlo, como le dije al principio, de muchos incidentes, de que lastime una persona, entre otros factores, o cuando despegue de un barco o algo en movimiento, a la hora de aterrizarlo también. El movimiento es rápido y certero. Recuerda, si este video te ha sido útil, pues no olvides darle like, compartir, y si no te has suscrito, pues tú te lo pierdes, porque seguimos dando información útil a toda la comunidad dronera. Bye bye y nos vemos en la próxima. Recordándole que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Don't touch it! Don't touch it! Put it back on, man!